Shalom a todos, ¿cómo estamos? Estamos muy contentos nosotros, muy felices porque gracias a Dios hoy podemos entregarles la tercera enseñanza relacionada con el tema ¿para qué es la fe? Es un gusto, es un gozo para nosotros, como es el nombre de nuestro ministerio, Ministerio Java, que significa del hebreo al español alegría, gozo. Y es así como nos distinguimos los miembros de esta congregación. Llevamos gozo, llevamos alegría en nuestro corazón y en nuestras vidas. Dios está trabajando muy fuerte con cada uno de los presentes. Y bueno, parte de los propósitos de estos mensajes es que tú también lleves el gozo en tu corazón, el gozo en tu vida y desde luego que se noten tus frutos y que ese gozo lo lleves a tu casa. Soy el pastor Fernando Isaac, líder pastoral del Ministerio Java, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Han sido días, las últimas dos semanas, muy ocupadas, de mucho trabajo para nuestro ministerio. Y fíjate que ha sido muy intenso, pero hemos logrado impactar en la vida de las personas. La semana antepasada tuvimos, gracias a Dios, nuestros primeros bautizos, y eso fue una gloria para nuestro Padre, un privilegio para cada uno de nosotros, para las ovejitas que nuestro Padre Celestial nos ha mandado aquí al Ministerio Java. Para mí un privilegio poderlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ha sido una experiencia maravillosa. Ahí están las imágenes en nuestra página de Facebook. Tú puedes ir viendo la evolución de nuestras actividades. Y también ya pudimos subir los videos a Facebook, los videos también en la página de YouTube que tenemos y que han sido un verdadero éxito. Las personas nos están visitando, las personas nos están oyendo, las personas están compartiendo los videos. Y gracias a Dios han sido de mucha, mucha, mucha aceptación dentro de la comunidad cibernética. Podemos llegar a mayor cantidad de personas, tenemos mayor alcance y esto es para la honra y la gloria del Señor. Poder llevar estos mensajes con los cuales tú podrás, sí, tomarlos como una buena enseñanza, como información, pero también como una guía para que tú puedas tener los frutos que Jesús quiso que tengamos. Sí, que tengas sanidad, que tengas salvación, que tengas libertad, que tengas restauración en tu vida. Para tales efectos, toda esta información te va a servir. Por eso te hemos recomendado, haz apuntes, toma notas, investiga, pregúntanos. Nos han estado llegando a nuestros correos electrónicos inquietudes, preguntas que tienen las personas. ¡Únete! Únete a este grupo de personas que empiezan a despertar con la sana doctrina, con el verdadero evangelio, con la verdadera enseñanza, sin desviación, sin agregarle, sin quitarle, con una correcta interpretación de la palabra del Señor. Y yo te aseguro que vas a crecer en la fe y bueno, va a ser de gran gratificación. Comparte con nosotros tus experiencias, comparte con nosotros tus puntos de vista en relación a las enseñanzas que tenemos. Queremos hacerles una atenta invitación a la comunidad, a los que estén interesados. Los días lunes tenemos nuestras clases de Torah. Si estás interesado en aprender correctamente, perfectamente bien la palabra del Señor, te invitamos, te esperamos a las 7 de la tarde. Por cierto, quiero aprovechar para mandar un saludo al pastor Carlos González, líder pastoral de la iglesia Camino de Vida. Somos grandes amigos y hemos compartido grandes cosas juntos. Carlos, un saludo te mandamos a la congregación, a los líderes de la congregación también. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Que por cierto también pueden asistir a la iglesia Camino de Vida. Ahí también podrán tomar sus clases de Torah. Y será de gran edificación y de construcción para sus vidas. Es necesario llevar el conocimiento correcto, la sabiduría que viene del trono de Dios,
Y yo puedo decirles con toda la certeza y con toda la seguridad que aquí en Java Ministerio y en Iglesia Camino de Vida ustedes podrán encontrar las clases de Torah fidedignas, con las cuales podrás edificarte, construirte y crecer en el verdadero conocimiento de nuestro Padre Celestial. También queremos comentarte que los días martes tenemos nuestro servicio de oración. También serás bienvenido si gustas. Dios se manifiesta poderosamente. Hay grandes cosas, suceden cosas cuando nos reunimos, cuando estamos juntos. Decimos, cuando estamos todos juntos, suceden grandes maravillas en la fe que el Señor nos ha dado. Así que bueno, si no puedes venir también, mándanos tus peticiones de oraciones, mándanos tu nombre, tu necesidad y con mucho gusto lo ponemos en oración. Queremos comentarte también que los días martes tenemos nuestro Ministerio de Crecimiento y Fortalecimiento Matrimonial, que ha sido una bendición para las personas que lo han tomado. Han sido herramientas muy poderosas, todas ellas bíblicas, con fundamento bíblico, pero no queda en conocimiento. Realmente te entregamos las herramientas que necesitas para poder llevar tu matrimonio a un matrimonio bíblico, que seas feliz con tu cónyuge, tus hijos logren la paz conyugal, la paz en el hogar. Y ha sido de mucha, mucha, mucha manifestación del Señor en la vida de las personas las cuales han llevado estos temas. Y los días jueves tenemos las clases de hebreo, ya estamos avanzados. Espero en un futuro poder abrir un grupo más para principiantes, los que quieran aprender hebreo, aprender, estudiar la palabra del Señor en hebreo. Será también de gran, gran bendición para tu vida. Y los días viernes, fíjense que tenemos también activos el Ministerio de Hospitales, los cuales llevan alimentos a las personas en algunos hospitales. Ahí tenemos a nuestro hermano Levi, que es el encargado de este ministerio. Si a ti te gustaría aportar alimentos, ponte en comunicación con nosotros. También tenemos el ministerio, no, le hemos dado un nombre muy interesante, de ropa de segunda, la cual se lleva también a los hospitales, ropa de segunda, la regalamos para que las personas que se encuentran ahí necesitadas, bueno, tengan acceso a ropa limpia, a ropa usable, que puedan ellos sentirse mejor, levantarse un poquito la autoestima. Si tienes por ahí ropa usada, si estás interesado o si estás interesada en apoyar el ministerio, escríbenos. Ahí tenemos a nuestro hermano Christian Wong, también encargado de este ministerio. Así que toda la ayuda que tú puedas proporcionar es para estas personas. Así que ánimo, tenemos muchas actividades, tenemos muchos logros, tenemos cantidad de sorpresas que están por venir. Difunde los videos que estamos subiendo tanto a nuestra página de YouTube como Facebook. Lleva este conocimiento, lleva esta sabiduría, compártela, dales likes, compártelos, estúdialos, léelos. Te vas a dar cuenta que no es suficiente con que los veas una vez. Esto es verdadero alimento espiritual para ti, para que crezcas. ¿Te parece? Muy bien, vamos a pasar al tema de hoy, que es un tema de gran edificación, de gran construcción. Continuando con el tema de la fe, ¿para qué sirve la fe? Hemos estado viendo anteriormente lo que es la definición de la fe, que podemos resumirla en creer y confiar. Y después estuvimos viendo, ¿para qué sirve la fe? La fe es para que tú puedas lograr la sanidad que Cristo Jesús tiene para ti y para los tuyos. Sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu. También la fe sirve para liberar, para liberarte de ataduras, de ligaduras, de las viejas prácticas que hacías antes de venir a los pies de Cristo, y que tienes que lograr esa libertad. Lo veíamos anteriormente, en el video anterior precisamente, que fue muy, muy interesante, muy edificador. Así como también el tema del día de hoy está fabuloso. La fe es para salvarse. Otra vez, la fe es para salvarse. Las Escrituras nos dicen que si crees en Cristo Jesús, tú vas a ser salvo. Es una realidad. Es una realidad creer en que Jesús es el Hijo de Dios.
que Él anduvo aquí en la tierra, que Él fue un gran maestro, un gran médico, un gran consejero, hijo de Dios. También dentro de esa parte que te toca a ti en creer en Cristo, es que tienes que creer que Él anduvo aquí en la tierra, que Él bajó del cielo para poder ser sacrificado. Cristo Jesús, tienes que tener conciencia de que Él cargó con tus pecados, con todos tus dolores, con todas tus aflicciones, con todas tus enfermedades, pero sobre todo, Él llevó en esa cruz el castigo que a ti te corresponde. Y eso es lo que te da a ti la facultad de que si crees en Cristo Jesús, eres ingresado a la vida eterna. Si crees que Él murió por ti y que al tercer día de haber sido sacrificado, Él fue levantado de entre los muertos y que ahorita, en estos momentos, Él se encuentra vivo y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, pidiendo por ti, haciendo grandes cosas para ti ante el Señor. Tú ya tienes la vida eterna garantizada. Tener fe en esto es que ya tienes vida eterna. Pero no creas que es tan sencillo, ¿eh? No creas que es tan fácil ni es tan sencillo creer en Jesús. Porque hay ciertas situaciones que tienes que considerar para poderte decir soy completamente salvo. Hay por ahí algunas doctrinas que dicen que si confiesas a Jesús, ya la hiciste. Pues déjame decirte que no te confíes tanto. Mira, hemos enseñado que la fe es un mérito que tú logras, que tú tienes ante el Señor y que este mérito es premiado con grandes bendiciones, con milagros en tu vida, con concesiones maravillosas para ti. De tal suerte que si tú consideras y confiesas a Cristo como tu Salvador, tú no has visto a Cristo. Seguramente lo has sentido, se ha manifestado en tu vida, pero puedes pensar, bueno, no lo veo, no lo escucho, no lo puedo tocar. Bueno, benditas las generaciones futuras que puedan creer sin ver, sin tocar, porque aquellos que lo vieron, que lo tocaron, que lo abrazaron, que vieron las grandes maravillas que Jesús hacía, muchos de ellos no creyeron en Jesús, aún viéndolo, aún escuchándolo, viendo la manifestación de sus grandes milagros. Lamentablemente, los contemporáneos de Jesús no creyeron en Él, muchos. Ahora nosotros, ahora en este tiempo, en esta generación, tenemos un gran mérito de creer en Él después de 2017 años, que Él caminó aquí en la tierra, que Él estuvo aquí. Le creemos. Yo le creo. ¿Tú le crees? ¿Verdaderamente le crees a Jesús? ¿Recuerdas el tiempo aquel en el cual tú confesaste a Jesús y que viniste a los pies de Cristo, que te bautizaste y que hiciste esa declaración de fe? Yo te pregunto, desde aquel entonces que lo hiciste, el día de hoy, ¿ha crecido tu fe? ¿Has tenido verdaderas sanidades, libertad en tu vida? ¿Ha mejorado tu vida o ha empeorado? Esas preguntas te las hago porque tienes que empezar a ser sincero contigo mismo. ¿Hasta dónde crees en Jesús? ¿Hasta dónde crees que Jesús puede sanarte? ¿Puede salvarte? ¿Puede liberarte? Porque mira, muchos podemos decir en automático, sí, yo creo, sí, yo confío en Jesús, pero adentro en su corazón no es verdad. Te lo puedo asegurar. Ojalá tú seas de las personas que creen con una gran convicción. La fe es un mérito que es premiado por el Señor, que es recompensado por el Señor. Vamos a ver Hebreos 11, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe, es decir, sin que tú puedas creer o confiar, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay. Es decir, hay personas que se acercan a Dios y no creen. Hay personas que han confesado a Cristo y no creen. Por eso este verso es muy incisivo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tal? Tienes que tener claro que cada vez que tú cierres tus ojos, que levantes tus manos para entrar en oración ante la presencia de Dios, tú tienes que creer que hay alguien que te escucha en el cielo. Que hay alguien que va a inclinar su oído y va a escucharte. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo. Acudes al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro y decirle al Señor: Padre, necesito esto, anhelo esto, tengo este problema. Tú lo puedes hacer, pero tienes que creer realmente que Él está ahí para ti. Tienes que creer que Él te va a escuchar. Si tú haces esto, si entras ante la presencia de Dios creyendo y confiando que Él es tu Padre, que Él te escucha, es más, que Él anhela tu presencia, te va a escuchar. Mira lo que dice Oseas 13, capítulo 13, verso 4. Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador, sino a mí. Esto nos dice que solamente Dios es el que otorga la salvación. Dios es quien otorga el gran don de la salvación para ti, para tu vida. En la actualidad hay distintas propuestas para el hombre, para mitigar sus sufrimientos, sus aflicciones. Ahí tenemos la cantidad de psicólogos, psiquiatras. Sin embargo, no arreglan muchos problemas, sobre todo aquellos problemas cuyo origen es espiritual en el hombre. Hay cantidad de propuestas que vienen de Oriente, ¿sí? Ahí tienen a las personas meditando, poniendo la mente en blanco, yéndose a Kukulcán para ver cantidad de cosas paganas. La gente se siente bien. La gente siente que va caminando, que va mejorando su situación. Pero todas esas personas eventualmente regresan a un vacío, regresan a una tristeza, regresan a una soledad, a una depresión, a una ira. Sobre todo, ¿sabes? Porque todas esas técnicas, todas esas propuestas, ideas que de alguna manera sirven solamente en el corto plazo, ¿sabes por qué no funcionan? ¿Sabes por qué no sirven? Porque están desconectadas de la verdadera fuente de paz, de la verdadera fuente de prosperidad, de bienestar, de esa fuente pura que, de la cual emana la sanidad, la libertad, la salvación, y esa fuente es Dios. Si tú necesitas paz, tienes que recurrir a la fuente de paz, es Dios. No es poner tu mente en blanco, no es ponerte a meditar, no es cantar, no es evadir, no son medicamentos, drogas, vicios, no. La paz ni siquiera se encuentra en tu interior. La paz se encuentra allá arriba en el cielo. Y tú eres partícipe de esa paz gracias a Cristo Jesús. Así que, ¿no tienes paz? Acude a la fuente de paz que es nuestro Dios. ¿No tienes tranquilidad? Acude a la fuente de tranquilidad que Dios te la puede dar, te la puede otorgar. Tranquilamente tú puedes entrar a su presencia y decirle: Padre, ten piedad de mí. Necesito paz. Necesito tranquilidad. Necesito estabilidad en mis pensamientos, en mis emociones. Ayúdame a entender qué es lo que me pasa. Nadie te conoce mejor más quien te hizo, quien te dio la vida, y es el Eterno. Acude a Él y vas a tener la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, el verdadero gozo. Y dile que transforme
tu situación interior en una situación de gozo y de paz. Él te la puede dar. La verdadera salvación a cada uno de tus problemas, aflicciones y necesidades vienen de Dios. Es Dios mismo. Así que si necesitas la solución ante un problema, levanta tus manos y dile al Eterno: Señor, necesito que venga tu salvación a mí. Necesito que venga a mí el día de mi salvación. Va a llegar la solución a tu problema. Así llegamos a una interesante situación. La salvación que viene del cielo la debemos de entender en dos sentidos. La primera de ellas, entramos a explicarte, se refiere a que el ser humano, cuando camina en oposición a Dios, se va a meter siempre en problemas. Siempre va a haber problemas cuando tomes una decisión equivocada por no haber consultado al Señor. El Señor siempre va a saber cuál es el camino correcto, la decisión correcta, la opción correcta. Pero el ser humano en su soberbia siempre piensa que él tiene la razón y que puede controlar las cosas. Pero no es así. Cuando ya la persona está, cuando se sale de control la situación, e incluso hay personas que acuden a otras personas que les pueden ayudar, lo hacen. Pero eventualmente los problemas se salen de control y es cuando apenas llegan ante la presencia de Dios a pedirle ayuda. Cuando es Dios siempre primer momento, primer lugar, primera opción, no hasta lo último. Vamos a ver lo que dice Jonás, capítulo 2, verso 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Otra vez. La salvación es de Jehová. Tú tienes que creer que por más complejo que sea tu problema, por más difícil, por más peligrosa la situación que puedas vivir, Dios está por encima de todo eso. Y es Dios quien te puede dar la salvación, quien te otorgará la salvación al problema en el que estás. Y siempre su solución va a ser la mejor. Es Dios quien va a salvarte. Pero debes de usar tu fe para poder creer que Dios está por encima de tus problemas. Es Dios quien es superior a cualquier circunstancia y a cualquier planteamiento que te haga sufrir. Debes de creerlo. Mira, Génesis 49:18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Nuestro Dios es tan bueno con nosotros, sus hijos, y Él está dispuesto a darte salvación. Dios quiere darte la salvación a tu problema. Solo tienes que creer que Él lo hará. Invoca su nombre, llénate de su salvación creyendo que ya la tienes. Debes de tomar en cuenta que su misericordia es infinita y te muestra esto todos los días cuando tú abres tus ojos y regresas a la vida. Ahí está su misericordia para ti, llena. Su misericordia se renueva todos los días para ti. Es decir, es un borrón y cuenta nueva. Y tú tienes que sacar provecho de esto. Cada vez que tú te levantas en la mañana, es más, cada vez que tú te equivocas en el día, tienes que rectificar inmediatamente. Es un borrón y cuenta nueva. Y puedes dejar de pecar, puedes dejar de equivocarte, pero tienes que estar muy listo, vigilar tus acciones, tus pensamientos y tus frases. Mira, nuestro Señor, Él mismo dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. En el Eterno hay la fortaleza y la salvación que necesitas, porque su poder es infinito. Él puede hacer las grandes proezas que tú necesitas. Solo acércate a Él, porque Él te va a oír. Él es tu Padre y será el Padre salvación para ti.
Entonces tú no tienes por qué andarte preocupando, ni estresando, ni desfalleciendo por los problemas que tienes encima. Porque tu seguridad debe de estar en Él, no en lo que te acontece, no en lo que se sale del control de tus manos. Tú debes de preocuparte. Tú debes de desfallecer cuando te encuentras lejos de la presencia de Dios. Es ahí cuando tú debes de desfallecer, cuando te desconectas de la fuente de seguridad, cuando te desconectas de la fuente de protección, de bendición. Ahí es cuando tú tienes que desfallecer, ahí es cuando tú tienes que sentir que te asfixias y retornar a Él, regresar al Padre. ¿Ves cómo el enemigo engaña a las personas? El enemigo engaña a las personas mandándoles problemas, problemas críticos, situaciones que los agobian. Y estas mismas problemáticas son las que hacen perder la razón a las personas, perder la paz y la tranquilidad. No, Señor, no debe de ser así. Si tú te encuentras en una situación desesperante, no, ten cuidado. Los hijos de Dios no se desesperan ante las situaciones. Los hijos de Dios se desesperan cuando se desconectan de la fuente de prosperidad, de paz, de protección, de seguridad, de soluciones y de bendiciones. Ahí sí asfíxiate, ahí sí desespérate. Pero el problema es que si te encuentras desconectado de Dios y todavía se te vienen los problemas y se salen del control de tus manos, que es imposible para ti controlarlos, te vas a enfermar, te vas a afligir. Conéctate con el Señor. Y por más difícil que sea tu problema, tú vas a experimentar una paz que sobrepasará todo entendimiento. Podrás sobrellevar la problemática. Podrás tú estar tranquilo, caminar tranquilo. Porque quien carga con los problemas tuyos no eres tú. Es el Eterno a través de Cristo de Jesús. Es por eso que cuando se te venga un problema, cuando se te venga una situación, por favor, no pienses en quién te va a ayudar, no pienses en a quién le vas a llamar por teléfono, quién vas a agarrar tu celular. ¿Celular? Inmediatamente agarramos estos aparatitos y buscamos a la persona que nos va a ayudar. Inmediatamente buscamos a la persona a la cual nos va a sacar del problema, nos puede dar una buena dirección para que nosotros salgamos exitosos de cualquier problema. Sin embargo, eso es en el mundo. Lo que tú tienes que hacer no es agarrar este aparatito que te va a conectar con la persona que posiblemente tú creas que te va a ayudar. No. Levanta tus manos. Tú tienes línea directa ante el Padre Celestial gracias a Jesús. Tienes que aprovecharlo. No agarres el celular. No empieces a pensar quién te va a sacar del apuro. Sería un error. ¿Por qué? Porque eso es idolatría, eso es herejía. ¿Y Dios dónde quedó? Si eres hijo de Dios, lo primero que vas a hacer es levantar tus manos y decir: Eterno, gracias por la situación que estoy pasando, porque si no fuera así, no estuviera aquí contigo. Pero vengo a ti a plantearte el problema. Me pasa esto y esto y esto, y por favor te pido que tomes control de mi corazón y de mis emociones para no desesperarme. Y activa mi capacidad para creer y confiar en ti. Te entrego todo y tú tienes que caminar tranquilo. Tranquilo. Tienes que humillarte. Si te humillas ante Él y reconoces que solo Él te puede salvar, que Él es tu roca, tu castillo, tu fortaleza, tu libertador, si confías en Él como tu escudo, como tu más alto refugio, el Eterno, ¿cómo crees que se va a sentir? Se va a alegrar, se va a poner contento y te va a salvar, te va a dar la dirección, tenlo por seguro. Tan solo tienes que esperar. Tú tienes que esperar y mira, el Señor te va a mandar las personas sin que tú las busques. Como las mejores opciones, es Él quien va a mover las circunstancias para que lleguen las personas que tú necesitas para rescatarte, para salvarte, para ayudarte, para bendecirte. Pero debes entender que no eres tú, es Él. No es en otras personas, sino en Él.
Porque si tú primero piensas en personas, estás cometiendo el pecado de idolatría. Pero cuando tu mente piensa que es Dios quien te va a salvar, ya la hiciste. Tienes la solución. Y bueno, ¿estamos aprendiendo? Qué hermoso, ¿verdad? Te estoy dando herramientas. No solamente estás recibiendo información, estás recibiendo formación cristiana. Estás recibiendo alimento espiritual. Está creciendo tu fe en estos momentos. Te acabo de dar una herramienta. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te roba la calma? ¿Qué es lo que te hace que te desconectes de Dios y pongas tu corazón en los afanes? No caigas en esa idolatría, no caigas en esa herejía dentro de tu corazón. Retorna al Señor, pídele perdón por alejarte de Él, humíllate y pídele la salvación y va a llegar. El segundo sentido en el cual debemos de considerar la salvación del Eterno viene desde hace 5778 años, cuando Dios creó, recreó la tierra e hizo a Adán y a Eva. El hombre como la máxima creación, como la máxima expresión de amor de Dios, el hombre. Y el hombre le entregó toda potestad sobre toda la creación de la tierra. Pero observaban unos ojos envidiosos cómo prosperaban Adán y Eva. Todas las bendiciones enormes de las cuales estaban gozando, pero sobre todas ellas, tener el privilegio de estar físicamente ante la misma presencia del Eterno. Estos ojos envidiosos no podían soportar eso. Así que, ya sabes a quién me refiero. Y son esos mismos ojos que miraban con envidia y con desprecio, con odio a Adán y a Eva. Son los mismos ojos que te miran a ti. Son los mismos ojos que quieren tu caída. Y este personaje espiritual y todas sus huestes de maldad operan en contra tuya. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando pecaron, toda la humanidad cayó. Y hasta la fecha, la tierra está caída, todo se contaminó. El enemigo se entronó como el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo. Pero debes entender que Él no debe de gobernar tu vida. Él no debe de determinar qué es lo que pasará contigo, pues Dios ya tiene un plan para ti. Y este plan se llama el plan de salvación. Y es Jesucristo, Hijo de Dios, el cual fue el encargado, el responsable de restaurar tu amistad con Dios. Decíamos al principio que Jesús murió en esa cruz por ti, para que tú tuvieras acceso directo al trono de Dios, para que tú pudieras, cada vez que lo necesitaras, es decir, todo el tiempo, estar ante Padre Celestial, consultarle algo, platicarle algo, decirle algo, lo pudieras hacer. Cristo lo hizo para ti. Él te dio vida eterna, pero es aquí también donde tiene que entrar tu fe. Tú tienes que creer, tú tienes que confiar que es Cristo quien te da la salvación eterna, que es Cristo quien te puede dar a ti la opción de vivir una vida eterna de su lado y del Padre Celestial. Vamos a ver Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
Y es aquí donde es necesario que tú creas esto, que Dios te vino a salvar a través de Cristo. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es aquí donde tienes que interiorizar esta pregunta. ¿Crees en que Jesús te puede dar la salvación? Si estuvieras en tu lecho de muerte, ¿cuál sería la condición de tu corazón en este momento? ¿Creerías en Jesús como que Él es tu Salvador? Ojalá no sea tu situación ahorita, pero ¿crees hoy en Jesús? ¿Crees como que Él es tu Salvador? Porque una cosa es saber que Él es el Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Y otra cosa es creerle. ¿Dónde estás parado? ¿Sabes que Él es el Hijo de Dios o crees que Él es el Hijo de Dios? Tienes que creer. Acuérdate, el primer componente de la fe es creer. Un proceso mental. ¿Qué es el creer? ¿Sí te acuerdas de la definición? Dar por cierto algo. Tú tienes que dar por cierto que Jesús es el Hijo de Dios. No solo por decirlo, no solo por saberlo, ya eres salvo. No, tienes que creerlo. No solo profesarlo de palabras, sino con acciones. Y es aquí donde entra el segundo componente de la fe. Confiar en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo voy a confiar que Jesús es el Hijo de Dios? Oh, interesante. Mira, ¿cómo le hago para confiar que soy Hijo de Dios? ¿Cómo le haces? Primero, lo crees. Segundo, te comportas como un Hijo de Dios. ¿Cuáles son los parámetros para comportarte como Hijo de Dios? Los mandamientos. Los mandamientos son una serie de instrucciones que te dicen a ti cómo debes de comportarte, qué sí debes de hacer y qué no debes de hacer. Detrás de cada mandamiento hay un principio espiritual que, si es violado, vas a tener consecuencias, primero en el espíritu y después en tu mente, en tu alma y en tu cuerpo. Vienen las sanciones del cielo. Jesús te perdona, pero no te va a librar de las consecuencias del pecado por haber violado ese principio espiritual. Más adelante vamos a estudiar los principios espirituales que están detrás de cada mandamiento, ¿sí? Por eso hay mandamientos que dicen: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y hay otros que te dicen: haz esto, haz esto, haz esto. Si tú te sujetas a los mandamientos, vas a tener buena vida. Te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Pues bien, ¿cómo confío entonces en que Jesús es mi Salvador? Comportándote como Jesús dijo. Primero, cumple los mandamientos y tendrás vida. Y si quieres tener una vida perfecta, es decir, vida eterna, sígueme. ¿Sigues a Jesús? Y aquí es donde la mayoría de los creyentes se atoran. Una cosa es que sepas quién es Jesús. Una cosa es que sepas que tienes que ser un discípulo de Él. Otra cosa es que creas en Jesús y otra cosa es que confíes en Jesús. Confiar en Jesús es convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. Seguirlo. Nada en tu vida tiene que estar por encima de lo que Jesús te dice que hagas. Tú tienes que permanecer en Él, que Él permanezca en ti, que sus palabras permanezcan en ti, que tus acciones, que tu forma de obrar sea conforme al molde que Jesús nos enseñó. Para ser discípulo de Jesús debemos dejar todo de lado. Nada es más importante que seguir a Jesús y sus enseñanzas. Todo lo que pone en riesgo
nuestra relación con Jesús, debes de desecharlo de tu vida. Porque alejarse de Jesús es alejarse de la salvación. Por ahí muchos discuten que una vez que tú aceptas a Jesús en tu vida, puedes andar pecando y no pierdes la salvación. Te digo algo, no voy a entrar en controversias. Yo, al menos, no me atrevería a volver atrás. Porque si yo ya acepté a Jesús en mi vida, tengo que empezar un proceso de restauración donde aceptas a Jesús y abandonas el pecado. Jesús vino a los suyos en un principio, es decir, a su pueblo étnico, a los judíos. No lo aceptaron muchos, no creyeron en él, lo desecharon, no confiaron en él otros. Unos sí creyeron, otros no confiaron. Y otros de plano ni creyeron ni confiaron y fueron los que lo llevaron a la cruz. Ante esto, miren la consigna que lanza Jesús contra el pueblo de Israel. Lucas 13, versos 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén. Este es Jesús hablando sobre Jerusalén, la capital eterna del universo. En hebreo, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejará desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, es decir, hasta que llegue el tiempo en que me reconozcan y digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús. En hebreo, Baruch haba b'shem Adonai, aleluya. Baruch haba b'shem Adonai. ¿Te gusta? Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿No le creyeron? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús asciende al cielo? Treinta y tantos años después, desde la ciudad de Roma, el emperador da la orden de destruir por completo, de arrasar con Israel. Y desde luego, esto incluía la casa de Dios, el templo construido para que Dios estuviera morando aquí en la tierra. Fue destruido por completo el templo. A esto se refería Jesús cuando dijo, y su casa quedará vacía. Y Dios saca su presencia de ahí. De tal manera que solamente a través de Cristo, las personas que creyeron en Él pueden estar ante la presencia de Dios. El bendito pueblo de Israel, pueblo escogido, se quedó sin este cobijo. Por eso Jesús dijo, oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es por eso que el pueblo de Israel gime y clama al Señor porque se vuelva a levantar el templo por tercera vez. Pero vendrá el tiempo en que el tiempo de los gentiles termina y es cuando Jesús es revelado al pueblo hebreo, después de tanto tiempo. Cuando lo niegan la mayoría de los judíos es cuando Jesús extiende la salvación y dice a todo aquel que crea será salvo. Sea griego, sea judío, sea turco, sea árabe, sea sirio, sea. Quien crea en Jesús tendrá vida eterna. Entonces, gracias a que el pueblo judío lo despreció, es como Jesús extiende la salvación.
salvación y dice, todo aquel que cree en mí será salvo. Pues bien, así como hay que creer en Jesús, también hay que confiar en Él. Así que hay que seguir a Jesús, hay que convertirse en discípulo de Jesús. Las bases y los fundamentos de la vida moderna están construidas sin Jesús. Muchas personas prefieren andar en la disco divirtiéndose. Otras personas prefieren andar en los bailes. Otras simplemente construir su vida sin Jesús. Y esas personas pueden decir, soy feliz, me va bien, estoy a todo dar. Pero yo les puedo decir con toda certeza que ninguna de estas personas son felices. No es verdad. Lo dicen de los dientes para afuera, pero no son felices. Es una falsedad. Seguir a Jesús, desprenderse de este mundo, eso es felicidad. Este mundo es tan malvado que lleva a pensar a la persona que solamente trabajando, teniendo dinero, teniendo prosperidad económica, seguridad económica, la persona va a estar bien. Solo así tienen tiempo para ir a la iglesia. Y es al revés por completo. En Cristo está la seguridad, la dignidad. Solamente en Cristo está el prestigio y la prosperidad. Apocalipsis 3:20 dice Jesús así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué te parece? ¿Ya tocó Jesús tu vida? ¿Ya entró en tu vida? ¿Ya cenas con Jesús? ¿Ya cena Jesús contigo? Veamos este verso. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Por fe tú tienes que caminar en las instrucciones que Jesús te dio. Por fe tú tienes que entender que ya tienes vida eterna en Jesús. Confía en Él. Confía en Él para que mantengas tu salvación intacta. Para que cuando llegues al día de tu juicio, levantes tu rostro al eterno Jesucristo, que es Él quien te va a juzgar, y se la levantes con gusto, con alegría y con gozo, y estés del lado derecho, no del lado izquierdo. Donde están las ovejitas es el lado derecho, donde están los cabritos es el lado izquierdo. Confía en Jesús para que estés del lado derecho, las ovejitas. Ahí tienen que estar ustedes. El sistema del mundo camina por completo en oposición al sistema de Dios, y desde luego el mundo rechaza la forma de vida que Jesús viene a proponer. El sistema del mundo te dice, si estás enfermo y si tu enfermedad es terminal o estás condenado a vivir de manera permanente con una deficiencia en tu salud, el médico te va a decir, así se queda. Pero el Señor te dice, si crees, todo te será posible. Hasta sanar de esas enfermedades. Tú puedes sanar, tú puedes liberarte, pero tienes que creer y tienes que confiar. Tienes que usar tu fe para que Jesús te otorgue la sanidad y desde luego hacer tu parte. Si el médico dice a tu salud, es imposible de recuperarte, estás condenado a vivir de cierta manera, bajo ciertas circunstancias y con ciertos medicamentos. El sistema de Dios te dice que si puedes creer, serás sano. ¿Qué tal? ¿A quién le decides creer? ¿Al médico o al mejor médico del universo? Yo me inclinaría por la segunda opción. Si el mundo te dice que es imposible librarte de ataduras, opresión, los manicomios, el sistema de Dios te dice, cree solamente. Si el sistema del mundo te dice que Dios y todo lo que Él es no existe, es una mentira,
Él te dice, te doy la vida eterna. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres arriesgarte a no creer o a no confiar porque el mundo te arrastra, te envuelve? ¿O prefieres deshacerte de toda esa carga y creerle a Dios? Créele. Yo te recomiendo que le creas. Jesús es el único que puede salvarte de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Y es Jesús quien puede hacer que no te pierdas. Pero tú tienes que venir a Jesús verdaderamente, vivir una vida cristiana, como Jesús plantea, un estilo de vida precioso, sí, muy riguroso, con mucha disciplina, de mucha lucha contra la mala inclinación que traes dentro, luchas constantes contra el enemigo espiritual, pero al final tendrás la victoria. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y así como esta mujer fue salva por la orden de Jesús, tú también puedes. Jesús nomás está esperando que tú enciendas tu fe, que le creas, que confíes en Él, y Él va a hacer la obra. Jesús es el único que puede conectarte con Dios. Acuérdate que Él dijo, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Así que primero acércate a Jesús y dile, Jesús, lleva estas plegarias al Padre. Jesús, intercede por mí. Y ahora sí, entras a la presencia de Dios y dile, Padre, en el nombre de Jesús, te pido. Es por medio de Jesús que nuestros pecados son perdonados y son borrados. Gracias a Él tenemos redención completa, expiación de nuestros pecados y vida eterna. Si crees en Él, que Jesús hizo todo esto por ti y que Él es quien fue sentenciado a muerte por ti, para que tú te salvaras y tuvieras la posibilidad de tener la vida eterna con Dios, así será para tu vida. Tendrás salvación. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y mira lo que dice. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es por ello que sin fe es imposible ser salvo. El sistema del mundo es lógico, racional y hasta predecible. El sistema de Dios es ilógico, irracional e impredecible. Pero es en Él donde tú tendrás sanidad, libertad, salvación. Yo quiero invitarte a que analices bien qué hay en tu corazón. Si crees en Jesús realmente, si te has convertido verdaderamente en un discípulo de Él. Los verdaderos discípulos de Jesús y discípulas son aquellos que permanecen en Él, que no se separan ni un segundo de Cristo. Sus palabras, sus enseñanzas son llevadas a la práctica. Y es así como Jesús permanecerá en tu vida. Y es así como conocerás la verdad. Y la verdad te dará libertad en muchas áreas de tu vida. Pero necesitas la instrucción. Necesitas la sabiduría y el conocimiento verdadero. Y es lo que estás oyendo ahorita. Estás oyendo sanidad, libertad, palabra de fe. Estás oyendo verdad para tu vida. Analízate. Si tienes problemas para creer en Jesús, si tienes problemas para tomar la decisión de convertirte en discípulo verdadero de Jesús,
creo que es tiempo de que tomes en serio lo que es ser un verdadero cristiano. Es la única manera en que tendrás libertad, sanidad y salvación para tus problemas y vida eterna. Espero te haya gustado. Estamos muy contentos de seguir compartiendo estas enseñanzas. Incorpóralas a tu vida. Tienes varias herramientas. Te acabo de entregar varias herramientas. Úsalas. Compártelas. Comparte los videos. Difunde la fe, la verdadera fe, la fe completa, la fe auténtica, la fe bíblica. La fe que te va a llevar a la salvación eterna. La fe que te va a llevar a hacer grandes cosas para tu vida. Solamente atrévete a creer, atrévete a confiar. Y primero Dios, nos veríamos la próxima semana con una quinta entrega para que te edifiques y para que te construyas. Espérala, será de gran bendición para tu vida. Te repito, no andamos buscando la popularidad, andamos buscando hacer llegar estos mensajes, estas enseñanzas a la mayor cantidad de gente posible. Ayúdanos a difundir, mándanos mensajes, ahí tienes nuestro correo electrónico. Puedes tú contactarte con nosotros, te invitamos a que formes parte de nuestros ministerios, a que apoyes, a que conozcas más sobre la palabra del Señor. Te esperamos, danos un like, ve nuestros videos en Facebook, en nuestra página de YouTube también, serás bienvenido. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente y bendecida semana. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Shalom.